Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada en el día de hoy con la palabra del Señor que nos invita a adentrarnos, sobre todo a mirar nuestro interior, nuestro corazón, para poder obedecer a lo que el Señor nos está pidiendo, vivir, entusiasmarnos. Leemos de la primera carta que está escribiendo San Pablo a este joven Timoteo. Estamos en el capítulo 4, del 12 al 16. Leitmotiv, idea central de esta carta es: sé modelo de creyente. Sé modelo de creyente. Regueruvia. Pero pea o mañana y vaya a pendere cobepe, que sos un modelo, un prototipo. Mirando, sos el espejo en quien nosotros podemos justamente mirar y decir, upeisha sea icona. Qué lindo que es esto cuando entendemos que cada cristiano tiene que ser ese modelo, ese prototipo, ese espejo para el hermano, para su comunidad. Querido hermano, que nadie te desprecie por ser joven. Procura ser modelo de los creyentes en la palabra, la conducta, el amor, la fe, la pureza. Hasta que yo llegue, dedícate a leer, exhortar y enseñar. Y así sigue la palabra del Señor. Queridos hermanos, esto es tan importante porque justamente le está fortaleciendo, le está animando. ¿Quién era Timoteo? Timoteo era un joven. Habíamos dicho que está al frente de la comunidad. Dale, Timoteo, fuerza, no desanimarse. Y por eso le está diciendo: que nadie te desprecie por ser joven. Porque sos joven y porque no tenés mucha experiencia, y entonces que vas a ser despreciado. O si no, mañana te eso es lo que nos puede pasar, o nosotros podemos pensar. Sin embargo, Pablo resuelve esta situación con este ánimo que le está dando a este joven. Procura antes que nada ser modelo de los creyentes. ¿Por qué? Y porque nosotros, si somos sinceros y procuramos vivir escuchando la palabra de Dios y haciendo aquello que el Señor nos está pidiendo, ciertamente, como creyente vamos a ser modelos. Y aquí te va nombrando y te va diciendo, tenemos que ser modelo de palabra, modelo de palabra. Lo que decimos, hacemos. Después la conducta también es tan importante. Nuestra forma entonces de comportarnos, queridos hermanos, la conducta. El amor, a quien amamos, cómo amamos, con cuánta fuerza verdaderamente se manifiesta ese amor que sentimos. Nuestra fe, es decir, nuestra adhesión a Jesucristo. Timoteo, ¿cómo estás adherido a Jesucristo? Y luego la pureza. Son elementos tan importantes, queridos hermanos, que hoy Pablo nos está diciendo, así como le está diciendo a Timoteo. Y por lo tanto, para vivir y para profundizar tu vida, le dice tres cositas. Dedícate a leer, dedícate a exhortar y dedícate a enseñar. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.